El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, la Delegación Territorial de Sostenibilidad de la Junta y la Fundación CEPSA se han reunido hoy para hacer un balance del desarrollo de los proyectos llevados a cabo en la Laguna Primera de Palos. Jesús Velasco, responsable de Fundación CEPSA de Andalucía y Canarias, considera que la laguna es un paraje de interés local e internacional. Podemos decir que más de 100.000 personas han entrado en 23 años a conocer este espacio. Podemos decir que hemos hecho muchas investigaciones con muchas universidades, por supuesto con la nuestra de Huelva, para mantener y florecer este espacio, que tiene una etiqueta que no todas las tienen, que es KEP Ramsar, que es un convenio, una convención internacional. Los trabajos de restauración del hábitat culminan ahora con la construcción de una trampa de sedimentos, como explica Javier Camacho, biólogo responsable de la conservación de la laguna. Que ha consistido básicamente en retirar una buena parte de esos sedimentos que se había acumulado a lo largo de los años y habilitar una zona de gran interés para la fauna, una zona somera donde posibilita la decantación de todos esos sedimentos antes de que lleguen a la laguna. Pedro Yórquez, delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, ha explicado que el trabajo realizado en el Parque Natural Lagunas de Palos y Las Madres es un claro ejemplo de economía circular. No solo impide ese aporte de nutrientes, sino que además, una vez que esta trampa los ha capturado, se reutilizan, en ejemplo claro de economía circular, se reutilizan para volver a ser utilizados por los agricultores. Por su parte, el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, confiesa que la laguna ha sufrido un grave deterioro. Gracias a su labor, a la labor de la Fundación CEPSA, ha sido posible restaurar y ser hoy en día uno de los puntos clave de la conservación de especies que están en peligro de extinción. El alcalde de Palos confiesa que la actuación en la Laguna Primera por parte de la Fundación CEPSA es un ejemplo de restauración de la naturaleza y puesta en valor social de lo que se debe hacer con el planeta.